Hello, good evening. Hello. How are you today? Can you hear me? Okay, so we're going to start the class. Let me share the presentation with you. Yesterday, we finished with the conversation. This is what we were practicing. Let's see. I believe that you can see my screen now. Okay, let me share audio and then we're going to listen to the conversation again. Remember that the point here is that, well, I was listening some of you practicing and I heard that some of you are still pronouncing ed. Remember that is not the correct way to pronounce the ed ending for the simple past. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, let's see. Do we have volunteers to replay the conversation? Volunteers? Me, teacher. Thank you, Silvia. Who wants to practice with Silvia? Me, teacher. Thank you, Anna. Silvia and okay. Anna. I am Jason. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I have pushing weekend, so I let it do it today. Really? Why? Tired, creo que. Tired. Tired. Today. Tired. Tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate, and I think did laundry and shopping and the shopped. I visited. Perdón. Shopped. Ese es como con una T al final. Shopped. And the I visited my parents. My parents. So, what did you do on Sundays? On Sunday, I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, TV. And thank you so much. You did it pretty good. Lo hicieron bastante bien. En el caso de watch
TV, como ese sonido T al final, watched. Y la otra palabra que sigue es TV, empieza con T, ahí se pierde el sonido y suena como que lo estamos diciendo en presente simple. And I just watched TV all weekend. And then that's okay. You did it really good. Thank you so much. Do we have other two volunteers? Two more volunteers? Good evening, teacher. Good evening, Jacob. Good evening, everybody. So you want to practice the conversation with someone, Jacob? You want to practice? Yes, I want. Okay, thank you. Who wants to practice with Jason? Perdón, with Jacob. Volunteer? José? Okay, anybody to practice with? Okay, thank you so much, José. You can start, Jacob. I am Jason. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Yeah. Hi, Amy. Well, do you have a good weekend? I think. No sé si soy yo con mi internet o te escucho algo cortado. No, but we can listen. Sí lo escuchamos bien, José. Ah, ok. Comenzamos de nuevo, Jason, porque yo sí. Ok. Bueno. O sea, hi, Amy. Did you have a good weekend? I have a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and cleaned the laundry and shopped and the shop and shop como conté al final shop and the and shop. Okay, excellent. And shop and then I visited my printers. Visited. So, what do you do on Sunday? I study for the test all day. I study for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched it. TV all weekend. Okay, pretty good. Thank you so much for practicing. En la última parte, ese es en los casos donde, bueno, en la pronunciación del pasado de washed termina como con T al final, washed. Y como la otra empieza con T, también TV. Entonces, no decimos washed TV, sino que se une y básicamente se pierde el sonido del pasado simple. So I watched TV all weekend. You did it pretty good. Thank you so much for participating. So we will continue here about the spelling. Con el spelling, hay una regla general con los verbos regulares que dice que es agregar ed al final del verbo para hacer el pasado simple. Esta es la general rule. Agregarles ed para hacerlo pasado simple. Y aquí tenemos
algunos ejemplos, ven acá que rain, cook y wait. Para hacer el pasado simple, ven que solo se le agregó ed al final. Ahora veamos de este lado. Dice que si los verbos terminan en consonante más e, entonces solo agregamos la d al final. Por ejemplo, tenemos live, dance, smile, love. Ellos terminan en e, entonces ya solamente agregamos la letra d al final para convertirlo a pasado. Veamos esta consonant plus vowel plus consonant. Esta regla nos dice que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante y la sílaba final tiene stress, quiere decir que suena con fuerza, entonces se duplica la consonante final y se agrega ed. Por ejemplo, si nosotros pronunciamos stop, plan, admit, hay como una fuerza de voz, ¿ok? Stop, plan, admit. Entonces, en este caso vemos stop. Aquí está la consonante, vocal, consonante, y hay estrés. Entonces, para formar pasado, se duplica la última consonante, que en este caso es la P, y se agrega ED. Plan. Veamos, también sigue el patrón, tiene consonante, vocal, consonante y hay estrés. Entonces se duplica la última consonante que ya es N y se agrega ED. Admit. Admit es de dos sílabas, pero pues el estrés está en la última sílaba y también veamos lleva consonante, vocal y consonante. Entonces se duplica la última consonante y se agrega ED para ser pasado. Si la última sílaba no está estresada, por ejemplo, aquí vemos happen. ¿Cuál es la sílaba que está estresada? Es la primera, happen. Entonces no vamos a duplicar, solo agregar ed. Open, open. Tiene dos sílabas y la que está estresada es la primera. Entonces, pues, no cumple ese requisito, solo le agregamos ed. Visit, visit. El estrés está en la primera sílaba, por lo tanto no le vamos a duplicar la última consonante, solo vamos a agregar ed. Si los verbos terminan en X, W o Y, tampoco se duplica. Porque podemos decir, ah, pero play, fix, no, sí. Pero terminan en W, X, Y, a ellas no se duplica tampoco, solo se agrega ed. Vowel plus letter L tampoco se duplica. Vowel plus letter L, double the final L. Y esto pues tienen dos banderitas ahí, la del Reino Unido y la de América, Estados Unidos de América. Entonces, en el Reino Unido sí duplican la final L. Pero en americano no se duplica a menos que haya estrés. Okay, así que ahí dependerá del país en cuanto a duplicar la letra L. ¿Preguntas? Esto es en cuanto a la escritura, en cuanto al spelling de los verbos in the simple past para los regulares. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Entonces, pues continuamos. Para formar el pasado simple, permítame, creo que. Ok. Esta es. Simple past statement, regular verbs. Para hacer oraciones en pasado simple, si son afirmativas, conjugamos el verbo a pasado. Ponemos sujeto. El verbo en pasado simple y luego complemento, como ven acá, I started on Sunday. Pero si es regla es oración negativa, la regla es utilizar el auxiliar did not. Para pasar a pasado una oración negativa usamos did not. Y aquí está fácil porque no es como, ¿se acuerdan en el presente simple que el auxiliar es don't, doesn't, dependiendo de la persona?
Aquí es did para todas. Para I, you, we, they, he, she, it, todos van a ocupar did. Para ser negativa, solo ponemos not después de did. Didn't. Y como el auxiliar ya me está diciendo pasado, el verbo no se conjuga a pasado. Para las oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Solamente vamos a estar conjugando el verbo a pasado cuando estamos haciendo afirmaciones. Oraciones negativas y preguntas, no conjugamos el verbo. Y pues acá ven el cuadrito del spelling, que es lo que ya explicábamos en la diapositiva anterior. Les voy a poner el audio para que escuchemos la partecita del grammar focus. Page 93, Exercise 3, Grammar Focus. Simple past statements, regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed. S T A Y E D. Watch, watched. W A T C H E D. Exercise, exercised. E X E R C I S E D. Study, studied. S T U D I E D. Shop, shopped. S H O P P E D. Okay. Now that we listened to the audio, we have this exercise here. Can you see that one? Ya que explicamos el cuadrito de la gramática, tenemos este ejercicio. Tim is talking about his weekend. Complete the sentences and then compare with the partner. So, podemos hacerlo en grupo. Tienen que ir completando con lo que tienen en paréntesis. Recuerden que si dice not, quiere decir que la oración será negativa usando el auxiliar. ¿Qué auxiliar es? ¿Para negativos? Didn't. O did not. Uh-huh. Y el verbo lo conjugamos. Conjugamos el verbo. Si es negativa, no se conjuga. Queda igual el verbo. Entonces, pues lo vamos a hacer en los breakout rooms. Van a completar ahí la información utilizando lo que tenemos en paréntesis y luego vamos a comparar.
Henry va a proyectar. Sí, solo que aquí está, voy. ¿Lo logran ver? Sí. Sí. No, se fue. ¿Voy ahora? Sí, yes, yes. Okay. ¿No? Sí, sí. Okay. Hay que completar, ¿verdad? Con el verbo. Ajá. Ahí sería sí, acabar con el ED. La primera sería con la study, con la ED. Y la segunda también, ¿verdad? Watched, no sé. Ajá. Ahí solo ED, ah, le va a agregar la ED. La ED en la tercera igual, ¿verdad? Está igual, solo le agregamos ED, ¿verdad? Sí. Ahí la única que se le va a hacer modificar van a ser las últimas. De ahí casi todas son de modificar. Solo shopped. What? Que sí se debe de poner de otra prueba. Y donde vale. Dice not work en no study. Ahí no va a cambiar, sería, solo va a decir did. Sería el no. Didn't. Sin cambiarle nada al verbo. Ah. ¿Cómo que hace Ramiro? Yo nunca lo he hecho. Mira, así insertar un texto. Pero si quieres ponerlo en vista, mejor para que sea más grande. Me he hecho notar bien chiquito. Ahorita patrona. Ay, la patrona. Hey, ¿qué empresa tiene? Va. Ahí te da la opción, te sale un recuadro donde te dice agregar. Agregar con. Puerca. Anotar y le das aquí. No, qué puerca. Metele texto. Texto tenés que poner. Texto. Es que no te podemos indicar porque nosotros no vemos ese menú que te salió. Este es el cuadro. Ajá, parece. Pero Juliana, es bien grande. Ahí escriba. Aquí era, ¿cuál era? Solo agréguele, le va a agregar la ED. Y en la otra le va a agregar la ED a watch. Ah, mire qué interesante. Es donde era aquí. Ahí. Pues con razón, cuesta Ramiro, si esta cuesta. Sí, sí cuesta. Ahí ya tiene que poner watch. O sea, te acostumbrando. Y en la otra igual solo le va a agregar la ED. Y en la otra igual. We talk. ¿Así? Yo te digo, ni me sé la regla. Y en la otra, donde dice el talk, ya estuvo. Luego sería music in the evening, y ahí solo le va a agregar la D. ¿La de qué? De agregarle
el ed. Y allí le va a agregar, quiero ver, la ed también, a could. De ahí solo la que viene es la que le va a poner din. Le va a poner din, din no work. Work. Sin cambiarle. Y en la otra también le va a poner, quiero ver, no study. Y en la otra, work. Y a la P le va a agregar una P, E, D. ¿Aquí qué era? Walk. Aquí es walk. Walk, ED, con ED. Okay, who wants to share so that we can check? I volunteer yes, to teacher. Share. Okay, thank you, Ramiro. ¿Otra vez lo miran chiquito o se mira normal? Se miran pequeños. Se ven pequeños. Sí. Ok, ya lo hice más grande. Tiene que salirte primero. Dejar de compartir pantalla, abrir la imagen y volver a compartir. Ok, gracias. Hoy sí. Hoy sí. No, no, aún no. Aún no, ok. No. Ok. Hoy sí. No. Tiene que abrir la pantalla, la imagen antes de compartir pantalla. Ok. Ok.
Apaguen todas las luces, váyanse a acostar. Echen llave, el candado. No vayan a orinar el bizcocho. ¿Es aquí? Sí, es aquí. ¿Hoy sí? Pero está muy lindo el edificio. Hoy sí. Sí. Sí, Ramiro. Ok. Esa sería, teacher. Definitivamente, entonces, porque si la leemos. Okay, yes, let's see. Solo que escucho algo. Se escucha un fondo ahí. Y además tú me dijiste que quieres. Okay, thank you. I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. Very good. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened. Listen. Listen, no se duplica la N. No. O sea, de. Listen, no. Listen. 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 Solo es de. Sí, porque si se fijan, la fuercecita de voz está en la primera sílaba. Listen. 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 Y yo lo vimos, listen, y es listened. Listen, ajá. Entonces, la fuercecita está en la primera sílaba, entonces no aplica para duplicar. Ok, aquí no lo puedo corregir porque es una imagen. Ah, but that's okay, está bien. Okay. To music in the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I didn't, Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hay que? El verbo. Didn't work. Ah, no lleva ed. Los verbos no llevan ed. Sino verbo que se regresa a su forma verbo, base. ¿No? Sí. Excelente. Entonces, aquí en la siguiente es work y study, nada más. I didn't study. Ajá. That's correct, Ramiro. I just walked to the mall and shop. Muy bien, solamente corregir eso dos, ¿verdad? Y esos tres. Yes, excellent. Very good job. Muy bien. Me alegra que pues hayan participado y que los demás estaban atentos con la regla, ¿verdad? De que no se duplica cuando la sílaba primera es la que está estresada. Tiene que ser la segunda. Y también recordar, ¿verdad? Que no se duplica. En ese caso, y también que no se ponen en pasado cuando estamos haciendo oraciones negativas y preguntas. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ok, next exercise. ¿Qué es lo que hay después? Veamos. Después tenemos el ejercicio de la pronunciación. Siempre recuerden que no se pronuncia ed, sino que pues son tres diferentes sonidos. El sonido id, t, and, d. Ok, so cuando los verbos terminan en t y ed, básicamente se agrega una sílaba más y se pronuncia id. Por ejemplo, want. Sonaría wanted, wanted. Es como si le agregáramos una sílaba extra y se pronuncia it. Wanted, needed, ok. En este caso, pues ellos, el sonido del pasado es it. Cuando acaben que dice voiceless y voiced, ¿qué quiere decir? Que cuando un verbo es voiced sound, las cuerdas vocales producen una vibración significativa or humming sound on the throat. Hay un sonido. Por ejemplo, si ustedes pronuncian cold, clean, offer, damaged, loved, used,
followed, enjoyed, amazed. Eso produce bastante vibración en la garganta y pueden sentirlo. En estos sonidos, entonces, los que son voiced, el sonido final es d, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Cuando son voiceless, terminan en estas consonantes, el sonido al final es like T sound. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Okay. Questions so far? Sí, teacher, aquí en el voiced sound dice uses the vocal cords and they produce a vibration and humming sound on the throat. ¿Qué significa esto, humming sound on the throat? El humming sound es like, es siempre relacionado a la vibración. Humming sound is in the throat. Uh-huh. En la garganta. Sí, en la garganta. Throat es garganta. Yes. Es como un zumbido, need, digamos. Zumbido. Humming es un zumbido. Zumbido, sonido de zumbido en la garganta. Zumbido o vibración. Uh-huh. Okay. Gracias. Any other question? What? Gamma again. Bueno, okay, so we're going to continue with the next exercise. It's a listening practice. Si no imprimieron el material, no problem, lo pueden hacer en su cuaderno. Para esto voy a necesitar el sonido acá para que hagamos este ejercicio. Ok, este es listening practice y vamos a escuchar la pronunciación de los del ed o ed. Ok, aquí ven que el cartelito está dividido en las tres categorías del sonido que estábamos viendo, ¿verdad? Los que terminan like in t, like d, and id. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a escuchar. Pronunciation. Simple past ed endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ed. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Ok, voy a poner el audio una vez más para que ustedes puedan repetir en casa siempre con los micrófonos en mute. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in
id. Invited. Visited. Ok, les voy a dar tiempo para que dibujen en su cuadernito una especie de cuadrito y lo dividan en tres sesiones. La sesión de los y dibujan esto, el sonido en cada sesión. Ok, ahora les voy a poner la parte B del audio en la cual ustedes van a escuchar los seis verbos que están acá abajo. Lo van a escuchar y lo van a clasificar en el cartelito a ver en cuál, de acuerdo a su sonido final. Ahí lo van a ir escribiendo. Voy a poner el audio unas dos o tres veces para darles chance de que escuchen y vean en qué de estos tres sonidos iría ubicado. Entonces recuerden, acá están los seis verbos que van a escuchar y luego los van a escribir de acuerdo al sonido final. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised.
Listened. Needed. Shopped. Waited. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay, ready to check your work? Which verse did you write under the T sound? ¿Qué verbo escribieron debajo de la palabra de la T, Ramiro? Sí, bajo la T sería... Yo escuché tres. Cooked, listened, shopped. Which is two, solo son dos. But, okay, ya vamos a chequear. ¿Y los demás? Igual yo. Perdón, Ramiro, dele. Perdón. No, y en la D es exercise y needed. Y la ID solo, a mí, yo escuché waited. Okay, Eric. Okay, yo en la T puse listen, shopped, y con la D puse cooked y waited, y con la ID escuché exercise y needed. Más o menos, más o menos. ¿Alguien? ¿Ah? Dele, compañero. Okay, there you can check. Aquí pueden chequear. Under the T sound, it was cooked and shopped. Cook, shop. And under D, it was exercised, listen. And then under it, needed, waited. Needed, waited. No worries, this is just practice. Vamos a seguir practicando. Okay, so let's see what do we have next in the presentation. Oh, okay, and here we have a spelling practice. Okay, what are we going to do here? Here we're going to complete with what is missing. Vamos a completar con lo que haga falta en esta. Acá, por ejemplo, recuerden, bueno, ya vimos el spelling de los verbs. La primera, por lo que veo, es una oración afirmativa y tengo que colocar ese verbo que está ahí. Ay, no lo puedo modificar porque estoy con la pantalla grande. Ok, en la segunda tendría que ser oración negativo.
completar negativo. Veamos, la cuarta es una pregunta. Las preguntas inician con el auxiliar did y el verbo no se modifica. Ya con esto podemos ir a los breakout rooms y completar los 15 items que tenemos ahí. Let me create the breakout rooms. Three rooms. Okay, there you go. Hello, my friends. Hello. I'm gonna share the. ¿Quién puede compartir la pantalla? Hey, don Henry dijo que la va a compartir. Esteban. Yes. ¿Eso? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Surprises, sí. ¿Cooker? Bueno, con cooking. Cabal, así está bien. ¿Verdad? Esta es una pregunta. Sería, ¿did? ¿Did you order? ¿Did you order? Aquí no se altera el verbo, ¿verdad? Tampoco. Yes, we, this is, did you order your food? Yes, we order. Así sí le va, ahí sí le va a cambiar. Así, ¿verdad? Uh-huh. Estamos de acuerdo. O me he equivocado, ¿no? ¿Verdad? No, así está bien. Así está bien. Aquí es, didn't, my friend, didn't. Uh-huh. Didn't play, ¿verdad? Uh-huh. Tennis last Tuesday. Uh-huh. Troy Walter, aquí se es Ede nada más, ¿verdad? Uh-huh. Ede. Wanted. Y en la otra también solo le va a cambiar. Study, aquí sí es cambiar por ID, ¿verdad? Sí. Yes. Así sería. Sí. Study for the final exam. Freeze, we boil. 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 Ahí le va a agregar. Ede, ¿verdad? Uh-huh. The water. And then we pour. Híjole. Pour. Aquí es. Ede. Ede, ¿verdad? Pour. ¿Así sería? Uh-huh. Quiero ver. Sí, así sería. Termina en consonante, consonante. Consonante, consonante, vocal. O consonante, vocal, ¿verdad? Es ED nada más. Uh-huh. Ok, esta es pregunta. Sí, allí sería. Did the loud. Sería. Sin cambiar por ED, ¿verdad? Y aquí dice the day louder. Aquí sí se le pone la. No, no sería con el auxiliar ahí.
contestar con el auxiliar. ¿Aquí? ¿Do they? No. Aquí, no, ajá, no. Es negativo. Ah, no, ok. Ellos, ajá, es negativo. Yeah, it's negative. No, they didn't. Didn't learn. Sin ED, ¿verdad? Porque es negativo. Ajá. What time do you arrive at the school this morning, dice? What time do... Híjole, teacher, aquí sí estamos fregados. Do. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Did, ajá. Es did. Did. What time did you arrive at? Ahí como va, esa es pregunta. Sería normal. Ok. Dice, what time do you did you arrive at school in the morning? Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed. Aquí sí, landed. On the moon. In falta la D. Perdón. All right, no le falta la D. No, porque es ¿cómo se llama? Una pregunta. Ah, es correcto. Así es, ¿verdad? Perdón. Sí. What? Esta sería. What? Auxiliar did. El auxiliar. Did you do? Do. Aquí sin alterar el verbo. Ajá. El verbo. Do es verbo aquí, ¿verdad? Sí. Ahí es verbo. I worker. Worked. I worked 40 hours last week. Esta es una pregunta también. Ahí sí le van a cambiar. Did you fix it? No, es fix también. Fix. Fix. No, I didn't. Aquí sería. No. I didn't. No, I didn't. Así sería, ¿verdad? Yes. No, I didn't. Una forma simple de responder. Estamos de acuerdo. No, I didn't. ¿Verdad? Sí. Yeah. De ahí, the bug. Le puedes agregar ahí. No, I didn't. Fix. Fix my bicycle. No, ahí, no, porque lo puedes dejar así. No, I didn't. De las dos formas. I didn't fix my bicycle. No, I didn't my bicycle. Okay. The bag was very heavy. So I didn't carry, aquí no se altera, ¿verdad? Porque es negativo, into the truck. How many times did it? How many times did? How many times did you text? Text your friend yesterday. Your friend yesterday. Hoy sí los tenemos todo bien, ¿verdad, teacher? Sí. Así parece. I mean, it's for the bus. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. I was really surprised when my friends cooked dinner. Did you order food? Yes, we... En la cuatro, eso no lo hemos visto aún, las preguntas, pero aquí, yes, we did. Ah, okay. Yes, we did. Yes, we did. Uh-oh. Oh, queda encima, ¿verdad? Qué raro. Queda encima. Ajá. ¿Y si le da borrar en las herramientitas? Eso voy a hacer aquí. Ahí okay, está. Muy bien. Luego agarra el texto otra vez. Yes, we did. Excelente. Okay. Y lo voy a guardar otra vez. Lo voy a save. Hoy sí, ¿verdad? My friends didn't play tennis last Tuesday. They wanted to study. Ah, el segundo es infinitivo. Si se fija, ahí está el to. Study. Ajá. To study.
Ajá, okay. El segundo study. Verbo queda okay. Normal. Study. Ok. Agarramos el borrador. Hoy aprendí. Sí, ya veo que está más ágil. Sí, de plano. Ok, y sí, ¿verdad? Try, want to study for the final exam. The final exam, ok. First we boiled a water and then we poured into a cup. Uh-huh. Did they laugh at your joke? No, they didn't laugh. Mm-hmm. Teacher, disculpe, ¿qué es pour? Vertir. Ah, vertir. Ahí se, y nosotros lo ponemos dentro o lo vertemos dentro de la copa. Gracias, de una copa. Gracias. Es agua, ¿verdad? Bueno. Ajá. Vertir. Sí. Nosotros calentamos agua y lo vertimos dentro de una copa. Ajá. O taza. O taza. Ajá. What time did you arrive? Pobre es un adjetivo, pobre. No, ¿Power? Pero se escribe diferente, uh-huh. P-O-O-R, poor. P-O-O-R, poor. Uh-huh. Poor okay. De pobre es P-O-O-R. Okay. La U es la que se cambia entonces. Okay. Poor. Okay. Did they laugh? Okay, what time did you arrive at school in the morning? Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon on July 1969. Did you do the Saturday? I work. Did you fix? I didn't fix. The bag was very heavy. I didn't carry it into the truck. How many times did you text your friends? Excelente. ¿Está bien? Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. 15 de 15. Hoy sí, ya lo puede guardar. Hoy sí, ya lo guardé. Gracias. Te da un bien corto, Ramiro. Esperamos a los demás. Está más fácil el tema, ¿verdad? Eso solo es práctica, muchos ejercicios. Bueno, ahorita que ya están todos de regreso, vamos a chequear asistencia y luego vamos a ver cómo nos fue con el ejercicio. Vamos, aquí está el file. Ana Elizabeth Sánchez. Present teacher. Ok, Ani Damali Villalobos. Ani Damali Villalobos, no se conectó ahora. Candida Luz Ortiz. Candida Luz Ortiz. Present teacher. Thank you, Candy. Eric Giovanni Jiménez. Present teacher. Thank you. Eric Josué Reyes. Eric Josué Reyes. Present teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Present teacher.
Thank you, Henry. Jacob Benjamin. No, ya voy. Present, teacher. Thank you. José Alfredo Hueso. And teacher. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Katia Rosicela Cruz. Equipo al gol. Thank you. María Julia. María Julia escribió que no se iba a poder conectar el día de ahora. Okay. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present. Wilfredo José. Wilfredo José Flores. Okay. Let's continue then. Who would like to share the exercises? I volunteer to share so that we can check your work. Si gusta, lo comparto, teacher. Okay, thank you, Ramiro. Voy a hacer el proceso que ya me enseñaron antes. Abrir primero. Abrir primero. Y ahí nos vamos a compartir. Y aquí está. ¿Pueden verlo en normal ahora, el tamaño normal? Excelente, Ramiro. Bárbara. Ahí está. Yes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jacob. Ok, pueden ver ahí todos y pueden ir chequeando si sus ejercicios les quedaron de esta manera. Vamos a revisar. Number one, I waited 10 minutes for the bus. Let's add in ED. He usually walks to work, but he didn't walk. Ok, auxiliar y verbo forma simple. Didn't walk to work yesterday. I was really surprised. Ahí sí le agregamos D al verbo. When my friend cooked. Con ED, dinner. Good. Did you order your food? Yes, we did. Muy bien, esa era una pregunta. Entonces empieza con el auxiliar did. El verbo queda normal, order. Y luego en la respuesta, es una respuesta corta y utilizamos el mismo auxiliar. Yes, we did. My friends, y ahí nos indica que es negativo, por lo cual escribió didn't. Auxiliar did not. Y el verbo pues se quedó en forma simple. Didn't play tennis last Tuesday. First, we boiled con ED, yeah, the water, and then we poured into a cup. Very good. Did, number 8 is a question, right? Uh-huh. La 8 is question. Did they laugh? El verbo laugh. Normal. Did they laugh at your joke? No, they didn't. Puede ser así, o podrían escribir el complemento. No, they didn't laugh. Muy bien. What time did, el auxiliar de la pregunta, did you arrive? El verbo quedó normal porque estamos en pregunta usando el auxiliar. Good. What time did you arrive at the school this morning? Okay, number 10. Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed in the moon, on the moon in July 1969. Okay, landed. Good. Number 11. What did you do last Saturday? Auxiliar did. Verbo se queda normal.
did you do? I worked 40 hours last week. Agregando ID al verbo. Y la 13 es una pregunta. Did, empezamos con el auxiliar. Did you fix? El verbo se queda regular. Your bicycle? No, I didn't fix my bicycle. Okay, the bag was very heavy, so I didn't carry it to the truck. Bien, how many times did you text your friends yesterday? Excelente trabajo. ¿Y los demás cómo lo tienen? Igual. Igual, excelente. Muy bien, ¿cómo sienten el tema? Un poco más fácil. Más ah, entendible. Sí. Ajá, más entendible. La pronunciación es la que está algo difícil de esos verbos, la verdad. La pronunciación, okay. Yo no sé si tengo arruinados los oídos o qué. Miren, lo mejor que pueden hacer es nunca decir Ed, como les dije, ¿verdad? No decir waited, surprised, ordered, cooked, eso no nunca. O lo dicen the or t, y los visited, wanted, los que terminan en id, son los que es como más notable la pronunciación. Y a okay. Los demás, si eres t or d, con práctica lo van a ir haciendo. Así que okay. Vamos a más repeticiones para que vayan adoptando las pronunciaciones de los verbos. Es más que todo práctica. No es que se pone uno a decir, quiero ver si me vibra para pronunciarlo contigo. No, es práctica. Ya con la práctica se va quedando las pronunciaciones. Y luego vienen los más fáciles, que son los irregulares. Ya los vamos a ver. Esos no van con ED. En ese sentido. Son más difíciles. Y con esos, lo que pasa es que como no hay una regla en específico, hay que memorizarlos. Entonces, igual, ¿verdad? Entre más uno los usa, practica, escribe, repite, se van quedando. Y también les voy a mandar más adelante una lista de verbos que son los más comunes y el audio para que practiquen la pronunciación. Ya cuando lleguemos a ese punto, creo que sería quizás mañana. Okay, yes, to continue with the topic, we have this conversation on page 23. And it starts with a question, so we can repeat. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my network skills. I learned to move from small talk to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Any questions about conversation? Sí, teacher, la última palabra, ¿qué significa? Dice awesome. Awesome, ¿sí? Ajá, awesome is an expression, es una expresión, es como decir asombroso. Ok, thank you. Impresionante, increíble, that's awesome. Any other question? No questions? Okay.
Now, about this conversation, we have questions here. We have 4 questions. So we have to answer, as I told you, como les había mencionado, estas son yes, no questions. Ya las vamos a ver más a detalle con lo que es estructura. Las yes, no questions, como ven, inician con el auxiliar did. Si la respuesta corta es afirmativa, se contesta siempre usando el did. Yes, he did. O si es negativa, es no, he didn't. Ahí tienen el ejemplo. Did Luis go to a seminar? Yes, he did. Or no, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Or no, she didn't. Did Janet learn to go from a small talk to smart talk? Yes, she did. Or no, she didn't. And finally, did Luis exchange business cards with 10 people? So let's answer these 4 questions, and then we're going to continue developing the topics. Okay, volunteer to read the question number 1 and the answer. Ramiro, thank you. Sir. Did Luis go to the seminar? No, he didn't. That is correct. No, he didn't. Thank you so much, Ramiro. Number 2, Jacob, do you have number 2? Did Janet update her networking skills?
Yes, she did. Yes, she did. Excellent. Thank you so much. Number three, volunteer. Do you have the number three, Kathy? Any volunteer for number three? Me. Thank you, Candy. Yes, she did. Did Janet learn to go from a small to smart talk? Yes, she did. Excellent. Thank you so much, Candy. Number four, a volunteer. Volunteer for number four? Me, teacher. Thank you. Did Luis exchange business card with 10 people? No, he didn't. Business card. Business card. Uh-huh. Okay. No, he didn't. It was Janet. Uh-huh. Thank you so much. Okay, let's move then. How to use simple past statements and yes, no questions. Esto es lo que estábamos viendo, cómo hacer las oraciones afirmativas. Ya dijimos que para oraciones afirmativas se le agrega ed a la mayoría de verbos, algunos nada más la d. En otros casos tenemos que duplicar la consonante y agregar ed. Y para el caso de las oraciones negativas, dijimos que vamos a usar el auxiliar didn't, que es did not, y el verbo se va a quedar en forma simple. No le vamos a agregar ed, porque el auxiliar nos ayuda a indicar el tiempo, así es que ya no lo necesitamos. Al igual que en las yes no questions. Como ven, las yes no questions empiezan con el auxiliar did, luego el sujeto y luego el verbo en forma simple. No le agregamos nada. Did you enjoy the seminar? For example, did you make new contacts? Did Janet update her networking skill? Que es lo que ya habíamos discutido. Ahora vamos a completar estas preguntas utilizando los verbos en paréntesis. Y luego, por ejemplo, acá tenemos attend. Entonces la pregunta sería, did you attend to a seminar? Y luego así completar el resto de las preguntas. Si se fijan, primero did, luego el sujeto que va a ser you en todas en este caso porque es para entrevistar o para encuestar a algún compañero. Y luego el verbo que está en paréntesis y el complemento que ya está ahí. Cuando hayan terminado de escribir las preguntas, hay que hacérselas a algún compañero y escribir las respuestas. Así es que pues esto lo vamos a desarrollar en grupos también. Ahorita procederé a hacer los breakout rooms. Espérame. Ahorita comparto. Espérame. Uh-huh.
ya lo encontré. Rayos, no lo puedo compartir. No pudiste, José. No, y no pude. No pueden si no compartir dejó. Pantalla. No quise compartir. Espera, espera. Voy a intentar de otra forma. Good. Por acá. Oh, sí. Va, lo tengo. Voy. Está. Listo. Ok, se ve bien, ¿verdad? Yes. Va, démosle. Yes. Démosle. Vale, la segunda sería: Did you enjoy the seminar? Did you enjoy? No sería. Enjoy. Enjoyed o enjoy. No, enjoy. Le dejo creo que no. Ya, no. Ya el did, ¿verdad? Entonces, voy a ocupar la primera. You. Tengo que tenerlo aquí en el cuaderno. Okay, la segunda sería did you enjoy? New, no, enjoy the seminar. Así se pronuncia seminar. Seminar, creo, ¿no? Yes, seminar. Okay, thank you, teacher. Yes, teacher. ¿Entonces te quedó? Tres. ¿Ah? ¿La dos te quedó? Enjoy. Did you enjoy the seminar? Mm-hmm. Pero el enjoy es... con ED. ¿ED? No, sin ED porque es question. Ajá. Ah, sí, tenés sí, razón. Sí, sí, tenés razón, hermano. Disculpa. Ahorita te borro. Es question. Ok. Did you meet? Did you meet? Yes, yes. New people?
4. Did you Lear? Lear? ¿Está bien? ¿Así se pronuncia? Lear? 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 Number 4, ¿verdad? Sí. Yes. Lear, creo que es. Lear o Lear. Yo creo que es Lear. Lear. Did you work in the convention? Exchange. Algo así va. Exchange. Exchange, creo. Estas no las tenemos que preguntar, ¿no? Yes, para contestarlas. Ok, ¿quién le preguntamos entonces primero? Ahora, la respuesta, ¿cómo sería? Normal. Creo que como son yes or yes no question, creo que solo sería, por ejemplo, digamos, yes. Attendant. Yo pensaba que era, digamos, yes, I did, por ejemplo. O no, I did. No, I did. Yes, I did. O no, I didn't. Ajá. Eso creo yo. Sí, la primera pregunta sería yes, I did o no, I didn't. Good, thanks, teacher. Ahí depende, ajá. Ya, si le preguntan, usted no asistió a ningún seminario, no, I didn't. Si sí asistió a algún seminario, yes, I did. Yes, I did. Se contesta según la pregunta. Sí, sería según la pregunta y según su información, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, si a mí me preguntan, did you attend to a seminar last month? No, I didn't. No he ido a ningún seminario el mes pasado. So my answer should be, no, I didn't. Oh. Thank you. Okay. Bueno, entonces, José Alfredo, did you attend to a seminar last month? Yes, I do. Good. Ahora, a ver, no lo estoy encontrando. ¿Este quién está? Katia. Ajá. Did you enjoy the seminar? I did not. Oh. I did not, never. I did not, never. Okay. Ahora está la pregunta, quien sea, entonces.
permítame. José Osvaldo. Tell me. Did you the seminar? No, ¿cómo es? Did you enjoy the seminar? No, I didn't. Juan Pablo, did you meet new people? Yes, I did. Okay, this was just to practice the yes, no questions, but yes, we'll continue with the simple past statements with irregular verbs. Whenever we talk about irregular verbs, it means that they don't follow a specific rule. They change completely. And here we have a couple of examples. The verb did changes, the verb do changes to did. If they are two part verbs, aquí están algunos verbos irregulares. Cuando decimos irregulares, quiere decir que ellos no siguen una regla específica como los que acabamos de ver, vean que hay que ponerles ed, algunos si ya terminan en e, solo agregar la t y así. Estos cambian completamente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los más comunes que son con los que vamos a practicar ahorita. Mañana pues vamos a tener más de estos verbos irregulares. Aquí, por ejemplo, ven do cambia a did. Get up es un verbo de dos palabras, ¿verdad? Get up. El que se conjuga pasado es la primero, que es get, cambia a got. Y nos queda got up. El verbo go también es irregular, en pasado es went. El verbo meet en pasado cambia a met. El verbo come cambia a came. El verbo have cambia a had. Vamos a escuchar el audio para que podamos escuchar la pronunciación. Ahí está. Y voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir en casa. Page 94, Exercise 5, Grammar Focus. Simple past statements.
Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Como pueden ver, lo mismo, ¿verdad? En la oración afirmativa, el verbo está conjugado a pasado. I did my homework. En la oración negativa, que es la que está abajo, usamos el auxiliar didn't y el verbo se queda en su forma simple. I didn't do laundry. Y así, pues, en cada ejemplo, you got up at noon. You didn't get up at 10. Y así. Eso es la misma regla, nada más de que el verbo al conjugarlo al pasado simple no se le agrega ed, sino que ellos cambian sin seguir una regla en específica. Ahora vamos a ver qué tanto conocemos de los verbos. Esto lo tienen en la presentación, en el PowerPoint. Es esta partecita en la que el ejercicio consiste en ir escribiendo el presente de los verbos que ya tenemos ahí en pasado. Aquí tenemos el verbo bought. El presente es buy. Luego tenemos ate, felt, made, read, wrote, saw, sat, took. Ustedes tienen que escribirlos en presente. Y como pueden ver, está justamente después de esto. Ahí tienen para que vayan escribiendo el presente de los verbos que están ahí en pasado. Lo vamos a hacer en los breakout rooms para que compartan ahí a ver si yo no me sé uno, tal vez el compañero lo sabe y así. Katia. Hola. Ani. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a compartir la presentación. Dele. Sería esta, ¿verdad? Ok. ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí. Pasó a la anterior. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Ok. Completemos entonces. Eight es it, ¿verdad? It. O eight. At it es. It.
Sería el presente de ate. Aquí se me mío. Felt. Felt. Es el presente de feel. Yes. Feel felt, ¿verdad? Es con una T. Ajá, sí, 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 sí. Ah, perdón, perdón. Feel, no, sí. Está bien así, feel. Feel es, ¿verdad? Ajá. Okay. Made, el presente made. Made. Es el mismo. Made. No. Made es pasado. Ah, el presente de made, de hacer es, ¿verdad? Ajá. Híjole. Se me ha olvidado. Sí, a mí también. Ajá. Made. Made, el presente de made. Make. Make es hacer, ¿verdad? Make. M-A-K-E. Ah, perdón, aquí lo había borrado. M-A-K-E, ¿verdad? Make. Make. Así, ¿verdad? Yes. Sí. El presente de read, de leer. Read. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Por cosas de la vida. ¿O no? Read. Sí, es igual. Solo es la igual, ¿verdad? La situación cambia. Sí. Read. Ok. Roll es right, ¿verdad? Yes. Roll es right, el presente. So es sí. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Sat, híjole, aquí sí no me acuerdo. Sí. Este sí me acuerdo que es take. Pero sat. Sat, ¿qué es sat? Vamos a ver. Sat es sentarse. Es sit, entonces. Sí. Es sit, es ¿cómo se escribe sit? Seat, ¿verdad? C-A-E-T. Hoy sí, ¿verdad? Solamente el sit de sentarse está mal escrito. Así como lo ha escrito es asiento. Ah, sit es asiento. Entonces, sit, así como se escucha. Con D. Sit. Así. Así sería, teacher. Yes. Ok, entonces el presente es boy y el pasado es boat. El presente es it y el pasado es ate. El presente es feel y el pasado es felt. El presente es make y el pasado es made. El presente es read y el pasado es read. El presente es write y el pasado es roll. El presente es see y el pasado es saw. El presente es sit y el pasado es salt. El presente es take y el pasado es took. ¿Está correcto el teacher? Yes, it is. Excelente.
Falta un room, ya casi se cierra. Vamos a ver. Ok, ahora que están todos de regreso, vamos a chequear estos verbos. Recuerden, son verbos irregulares. Que estos, pues lo único que podemos hacer con ellos es memorizarlos, porque no hay una regla específica que nos diga cómo se van conjugando al pasado. Así es que pues vamos a ver acá las respuestas. Y aquí las tienen. By, but. Eat, ate, feel, felt, make, made, read, read, ride, rode, see, saw, sit, sat, take, took. Ahora vamos a escuchar el audio y pueden repetir en casa. Le voy a poner el audio un par de veces. Y voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan. Y así pues practicamos pronunciación y lo vamos memorizando. En dos nos equivocamos, Tucha. Ay, bueno. Part A. Complete the chart. Then read and check. Buy. Bought. Eat. Ate. Feel, felt, make, made, read, read, ride, rode. See, saw, sit, sat, take, took. Page 94, Exercise 5, Part A. Complete the chart. Then listen and check. Buy. Bought. Eat. Ate. Feel. Felt. Make. Made. Read, read, ride, rode, see, saw, sit, sat, take. Took. Bien, vamos a chequear asistencia before we finish today. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anita Mali. Yes,
Okay, Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni. I am present, teacher. Thank you. Eric Josue. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you, Henry. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you. Jose Alfredo. Present, teacher. Thank you, Jose. Jose Osvaldo. Present. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Katia Rosicela. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present, teacher. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wilfredo José. No se conectó Wilfredo ahora. Okay, so thank you for joining today's class. That would be it for today. And the one-on-one session is for Henry Emerson, if you can stay for a couple of minutes. And then see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you good tomorrow, night. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye. 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 See you tomorrow, teacher. Have a good night. Take care. Good night. Thank you. Sleep well. Bye. Hi, Henry. Thank you for staying. How are you doing? I'm fine. You're fine? Yes. A lot of work? Oh, yes. In the morning, I have so busy. Oh, you were busy? I'm busy, yes. Okay. And how are you doing with the topics? How do you feel? To be honest, I felt so good because the verbs in past is more complicated because there are a lot of kind of verbs, irregular and regular verbs. Mm-hmm. So I would like to try. To practice more. Practice more. That's the only thing that we need to do with the simple past verbs is practice. Because as I told you before, it is not that we are going to learn that little chart by heart and then you know how to pronounce all the verbs. No, it's not like that. It just requires a lot of practice. And yes, as I told you, in the class, I'm going to send a list tomorrow with the irregular verbs. They are like 64, which are the most common, and also the audio so that you can practice. Okay. Mm-hmm. What do you do to practice? So you can maybe talk to yourself and try to recall the things that you did probably in the morning and said, well, in the morning, I ate pancakes. I drank 2 cups of coffee. I didn't drink too much water. And I worked for like 5 hours in the morning. Then I
replied some emails and answered the phone. And try to remember what you did maybe in the morning or in the previous day. And in that way, you will be practicing. Okay. Well, to be honest with you, I have been practicing different topics. But to be honest, the past, simple past, for me, it's complicated because if you see the irregular verbs, there are three. Well, and I understood that if I have three types verbs, for instance, could is the same in present, past participle, and simple past, porque es could. And the other one is drunk. Mm-hmm. And I don't know, it's a few complicated, but I am trying to practice. Mm-hmm. Yes, congratulations. Keep on practicing and I think that you can make it. It's just a matter of practice and that's it. Okay. Anything else that you would like to add before we finish? Any topic that you would like to review? Are you okay with the topics? Are you okay? Okay. Mm-hmm. All right. So remember that if you need for us to review any specific topic before we finish the module, you can let me know. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you for staying. I hope that you sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow, Coach. Take care. Bye-bye. Bye-bye.